Este viernes se instalará la mesa interinstitucional para socializar detalles del proyecto del Metro de la 80. En este espacio, liderado por la Alcaldía de Medellín y el Metro, participarán representantes de empresas de transporte, agremiaciones y concejales de la ciudad. En la primera sesión se conversará con los transportadores sobre los aspectos generales del proyecto. También se escucharán y atenderán las inquietudes de los asistentes. El día de hoy vamos a hacer la primera mesa interinstitucional del Metro de la 80. En este caso le toca a los transportadores, pero además vamos a hacer mesas con los moradores, con las comunidades que vienen sobre el corredor, por supuesto con los comerciantes, con los colectivos ambientales que tengan cualquier tipo de interés sobre el proyecto. Es de recordarles que el Metro del 80 es el segundo proyecto de infraestructura más importante de Medellín y que por eso y por los beneficios que tiene queremos construirlo entre todos. Acuérdense, son 180 mil pasajeros que vamos a poder transportar, 5 millones de toneladas de CO2 que vamos a ahorrarnos y por supuesto y más importante, la medida de reactivación contracíclica más importante de Medellín para después de la pandemia. El Metro del 80 es un proyecto de movilidad sostenible, de transformación urbana y espacio público que conectará la zona occidental de Medellín de norte a sur, a través de un sistema de transporte masivo moderno, seguro, confortable y amigable con el medio ambiente, que aportará al mejoramiento de la calidad de vida de más de 1 millón de habitantes.